Hi. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Margarita. Hi, Marielos. Hi, Jennifer, Marcela. Hi, Deyoara. How are you? Hi, teacher. Hoy tendré interferencia, teacher. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque mis vecinos están ensayando. Ah, bueno. Vamos a estar entretenidas. No se preocupe, Margarita. Nos unimos al ritmo. Very good. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Nice, very nice day. Excellent. Cansado. Sí, ¿verdad? How do you say cansado en inglés? Tired. Tired. No, con T. Tired. Tired. Yes. Tired, yeah. I know, I understand. Vamos a sacar la listita aquí. Teacher, le iba a preguntar algo. Dígame, Deyoara, dígame. Dice que no encuentro dónde bajar el libro. Oh, pero sí tiene acceso a la plataforma, ¿verdad? Sí, sí. Vaya. De hecho, estoy ahorita ahí adentro. Buenas tardes. Hola, Mercy. Buenas tardes. Hello, hello. De hecho, hay una pestañita de Deyoara. Déjeme ver si la... ¿Será la que dice Student Manual? Ajá, sí, esa. Ah, ok. Allí. Okay. Solo voy a esperar que me cargue entonces. Very good. Gracias. Bueno, Rocío del Carmen Escobar de Sanabria. Orellana de Sanabria. Hi, teacher. Sí, how are you? I'm fine. Good. Thanks. Yo creo que yo soy la única que tengo todos los apellidos, teacher. Yo creo que sí, los, señorita. Los dos míos, míos y el prestado. Y el prestado. That's okay. Very nice. ¿Todo bien, Charlie? Hi, Charlie. Hi, teacher. How are you today? I'm fine. Excellent. Very nice. Thank you for being in class. So punctual. Very good. Hi, Maybelline. Vi también a Annie por ahí. Yeah. Hi, Annie. Hi. And Marcela, Marce, Marcelita, hello. All right, guys. Hi. Okay, guys, we're going to begin. It's 5:30, so we're going to begin. In like 2 minutes, I will take the first attendance, okay? A ver, empecemos. ¿En qué nos quedamos ayer? Recuérdame que se me ha olvidado, fíjense. ¿Qué fue lo último que vimos ayer? Háganme memoria porque ya a esta edad ya se me olvida todo. Entonces, tienen que ayudarme, ajá. Marce, yes, a ver. Time expression. Excellent, time expression, super. All right, a ver. Mercy, regálame one expression. Again, please. Yes, tell me one time expression. Only one, Mercy. Once a week, once a month. Yes, once a week, very good, thank you. Rocio, give me another time expression, please. Three times a month. Excellent, three times a month, very good. Jennifer, Marcela, give me another expression of time, please, or time expression. Jennifer, Marcela, ¿me escucha? ¿Se recuerda de alguna time expression que vimos ayer? I eat once I wake and fish. All right, very good. Okay, very good. Let's see, Charlie, give me solo la time expression ahorita. Solo las time expressions, aparte de once a week. ¿Qué más decíamos? Every day. Every day, very good. Para decir dos veces, Maybelline, ¿cómo digo? Twice, very good. A ver, para decir tres veces, Margarita, ¿cómo digo? Thrice, three times a week, o three times a lo que sea. Very good, very good. Annie, a ver, ¿alguna otra time expression that you can remember, that you can recall from yesterday's class? Ya que se lo dijeron todo, teacher, faltaba el four times. Excelente, usted póngale ahí 100 veces si quiere. Very good, four times. Tenemos, podemos decir, a day, ¿qué más? Digamos, twice a day. Si no fuera a day, ¿a qué lo cambiamos? Week. A week, very good. Ajá.
month y year. Month and wow, super. Good, okay. What else? ¿Qué más vimos? Mira la niña, ve qué linda. Very nice. very good. ¿Qué más vimos ayer? Está en su clase de taekwondo y se le cayó la cinta. Oh my ahorita. Goodness, very nice, super. All right, ¿qué más vimos ayer? Aparte de los time expressions. Ah, no, no, ¿sabe qué? Siempre los time expressions. Ya tomamos la asistencia. Solo veamos esto. Las time expressions, ¿dónde van? ¿At the beginning? ¿In the middle or at the end? In the middle. The end. The end. The end, sorry. Ay, se me fue esto. Oh my goodness, I'm sorry. Yes, at the end of the sentence. Very good. Okay, con eso en mente, vamos a quédese ahí. Ya recordamos un poquito las time expressions. Sabemos que va al final. Vamos a tomar la primera asistencia. All right, veamos. Tenemos a Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. María Carolina Villacorta Mejía. No ha entrado aún. All right. A ver, María Matilde Marroquín Lara. Teacher, me quedé sin inter. ¿Qué le pasó? Me sacó porque se fue el internet. Pues ya había entrado. Sí, no. Y ahorita ya casi le digo su nombre. María Matilde Marroquín Lara is not yet here. No, ¿verdad? Uno ha entrado. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Thank you. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you, Ileana. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Very good. María Josefina Guardado González. Majos, todavía no ha entrado Majo. Ah, pero María Matilde ya. María Matilde Marroquín Lara. Present. Thank you, Mati. Very good. Thank you. Vamos a ver, Eli Iván Canales Córdoba. Present. Very good. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. Juan Carlos Hernández Carranza. Juan Carlos. Present. Super. ¿Y por qué me había abandonado de esa forma? ¿Qué le había pasado? Se me había hecho difícil conectarme, pero no, Juan Carlos, pero eso no se le va a perdonar. Very good. Ya no puede faltar Juan Carlos. Ahora ya no, está no, aquí no, con no. nosotros todos los días. Excelente, me alegra verle, de verdad. Gracias, igual. Zulma Margot Flores Olmedo. Zulmita. Present. Thank you, Zulma. Ana Margarita Castro Flores. Present. Very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Carlitos está entrando ahorita. Solo se está conectando su audio. All right. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Llegando. Exacto. Excelente, Cristian. Gracias. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Thank you, Maybelline. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. No. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Excellent. Guadalupe del Carmen, Carmen Melgar Cerritos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you, Jennifer. A ver, Carlos, Carlos Otelo López, ya le había mencionado su nombre, pero en cabal entrando estaba. Present. Excellent, Carlitos. Very good. Very nice, guys. Excellent. Okay, so nos falta compañeritas y compañeritos, pero ya no tardan en entrar. Excelente, very good. All right, guys, so we were talking about, yesterday we were talking about time expressions, and that's what we were doing, all right? So we said that some time expressions we can say, for example, once, twice, que son las palabras bien específicas. Once quiere decir ¿cuántas veces? Una vez. One time, very good. Twice son cuántas veces? Dos. Two times. That's two times. Very good. If I say thrice, how many times? Three times. Excellent. ¿Y del four para allá hay alguna palabra en especial o ninguna? Four times. Decimos nada más four times o el equivalente five times, six times, eight times, whatever, right?
after that tenemos la palabra que es every, all right? Y se la podemos agregar a qué otros momentos del día o del tiempo. Every qué? Morning. Morning, every day, afternoon. Every evening, every afternoon, yes. Every year. Wow, super. Weekend. Wow, super, yes. No, Dios mío, si ustedes van a salir trilingües de aquí. Very nice, super, all right. So, yes, Rocío. Por la, la tarea ¿sí? del día de ayer, ¿sí? estaban justo daily. Sí. Weekly. Sí. Oh. Monthly y yearly. Ajá. Uh-huh. Very good. Sí, esa la vemos, la vamos a terminar de ver hoy, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que ayer estaba, la tarea era de ayer, ¿verdad? Pero igual, a veces no me alcanza el tiempo para cubrir todo. I'm sorry, pero hoy lo vemos, no se preocupe. Very good. Así que si no lo lograron hacer, pueden regresar hoy para hacerla, ¿verdad? Majo está aquí ya y también está Celina. Super. Thank you, guys. De verdad, hoy sí estamos todos. Voy a llorar. Oh, my God. That's so nice. Very nice, Celina. Gracias por entrar. Y Guadalupe también. Ah, oh, no, Guadalupe me falta. Llamen a Guadalupe. ¿Qué pasa? Solo ella nos va a faltar. No puede estar. All right, tenemos que ganar ese mérito de asistencia, perfecta. Very está de cumple, está de cumple. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños con nosotros. Es libre. Nada. Que lo celebre con nosotros, dígale. Very good, all right. Ok, very nice. Bueno, tal vez nos comparte pedacito de pastel así virtual, ¿verdad? Very good, ok. Right, so yesterday estábamos terminando con eso, ¿verdad? Decimos every day. Every year, every month, every week. Con eso nos lleva al punto de Rocío. María de Los Ángeles quiere hablar, teacher. María de Los Ángeles, perdone, no la veía. Dígame. Teacher, quiero pedirle unos segunditos. Yo tengo una llamada de trabajo que realizar ahorita. Sí. Entonces, uno creo que lo mucho, unos 5 minutos. Me voy a retirar porque tengo que hacer esta llamada. Vaya, pero le doy, 1 minuto le doy. Por favor, it's money. Okay, déjela. Hurry up. All right, very good. Okay, so, con eso estábamos diciendo. Ah, porque niño, si te pone, no puedes tener. María Los Ángeles, we listen to you. All right, espéreme. Nosotros hablamos mal el español, ¿verdad? Bueno, yo. ¿Oyeron cómo dije? No, ¿verdad? No me pongan atención a esas cosas. Espéreme. Claro, no, dije espéreme. Esperar. Claro, of course. Y ya me van a preguntar, ¿y eso cómo se dice en inglés, teacher? Pues no se dice de ningún lado. Just wait, guys, please. A ver. Se dice igual, espéreme. Se dice igual, exacto. Very nice, thank you. All right, a ver. Está fallando la cámara, ya ven que está colores, agarra. Aquí vamos, ¿qué pasó? Híjole. ¿Qué dijo Cristian? ¿O quién fue el que dijo? Que la cámara, Cristian, la cámara está de colores, dice. Ah, all right, a ver, ok, entonces esto teníamos ayer, ¿se recuerdan de esto, verdad? Sí. Que decíamos, acá está, para Cristian, que no estuvo ayer en clase. All right, once, twice, three times, four times, si podemos decir a day, a week, a month, a year. All right, lo vamos a poner siempre al final. All right, every evening, every morning, every night, every day, every weekend, every Saturday, in this case, every Monday, every week, or every year. Ahora, esto que está aquí, cuando decimos, por ejemplo, every, como podemos decir every day, lo voy a ir haciendo con ustedes aquí. Ah, pero espérenme, creo que no voy a poder. Vamos a hacer una nueva entonces. ¿Pueden ver la nueva presentación o dejo de compartir? ¿Pueden ver que estoy en una nueva? Sí. ¿Sí? Está en una que dice daily routines. Sí. Ah, ok, no. Entonces, ¿en es blanco? La... Sí, ajá. Ok, perfecto. Excelente. Comparte escritorio, teacher. Sí, ahorita. All right, ok. Entonces, cuando nosotros decimos every day es igual a decir daily. Uh-huh. ¿Ya? All right. Every week podemos decir weekly.
¿Se acuerda que esa era la palabra que estaba en la conversación? De hecho, weekly, all right? Decimos every month. ¿Cómo, no, cómo decimos entonces? Decía monthly. Monthly. Monthly, very good. Monthly, very nice, all right? And every year, decimos? Yearly. 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 Entonces, así quedaría, Rocío. Usted puede decir, por ejemplo, I get paid. A mí me pagan every month, ¿cierto? Entonces, mejor diga, I get paid monthly, que es lo mismo. Every month, cada mes o mensualmente. All right? El daily, cuando le agrego el I, daily, weekly, monthly, yearly, es diariamente, semanalmente, el mente, el ente para nosotros. Mensualmente, anualmente. All right? So, daily, weekly, monthly, yearly. Yes? So you en can todo say, inglés, lo único que tiene sentido, más o menos eso. Sentido a la estructura del español. Ya, yeah, yo daily, creo. Y de las pocas monthly, cosas. Yeah. De las poquitas cosas, Eli. All right, no hable mal del inglés, Eli. Sí, es bonito. All right, entonces usted dice, I study. Nosotros estudiamos diariamente. A ver, ¿cómo decimos? Yo estudio inglés diariamente. A ver, ajá, voluntarios, uno, ya. I study English daily. I study English daily. Wow, very good, all right, okay. Y si yo digo, él viaja anualmente. He travels. Travels. It travels yearly. All right. Very good. Okay. Acuérdese que esa es en presente, simple, afirmativo. Debe ir y tiene que sonar. Suena bien bonito cuando la pronuncia, ¿verdad? No está ahí solo por estar. Tiene que sonar. Very good. Yo le digo. No, tú organizas una reunión semanalmente. You organize a meeting weekly. Right, excellent. You organize a meeting weekly. All right. Y así sucesivamente podemos usar daily, yearly, weekly, monthly. All right. Yes. Okay. Rocío, ¿estamos bien con eso, Rosy? Rosy, todo, ¿verdad? Porque de hecho, si era la tarea, era este tipo de palabritas. Pero también teníamos que ver lo otro para llegar a esto. ¿Sí me entiende? Todo tiene un camino. All right. Yes. All right, do you have any questions? Carito, hola, Carito. ¿Y quién entró? Pero estaba ya con... Hi. Hi, very good, Carito. Thank you. All right, do you guys have any questions? Any questions about esto de lo que acabamos de ver de weekly, monthly, yearly, o estamos bien? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Very good. All right. Good, good. All right. Selena, dígame, Selena. Do you have a question, Sally? No. Le escribí ahí lo porque le llamé a Guadalupe. Ah, pero no vi. Bueno, pero ya voy a ver. All right, very good. Solo déjeme aquí que quiero. Permítame. Hoy sí lo dije bien, dije permítame. All right, guys, we're gonna do this right now. Vamos a ver, no los voy a mandar a sus grupos ahorita, nos vamos a quedar aquí. Pero les voy a presentar este ejercicio para terminar el tema de ayer. All right, luego pasamos al manual.
luego pasamos a un ejercicio en grupo y luego con la, ya el tema de este día, que es count and non-count nouns. ¿Se recuerda que en el principiante 1 vimos un poquito sobre las cosas que podemos contar y las cosas que no podemos contar? ¿Se recuerdan que más o menos lo vimos? Yo les dije, espérense que ya lo vamos a ver detenidamente, pues hoy es el día, all right? Okay, so here we go, guys. I want you to take a picture of this. Bueno, no, porque no necesariamente tiene que tomarle foto, porque igual aquí nos vamos a quedar. Les voy a dar fotos en lo que usted va leyendo. All right, en lo que usted va leyendo y va tratando de poner la palabra que es. Todas las que están ahí son time expressions, all right? They are time expression. Una que ayer no vimos es esta. Mire, soon quiere decir pronto. Cuando ustedes van al cine, a veces dice coming soon, ¿verdad? La película que ya casi va, está por estrenarse. Entonces, ese soon es pronto. All right, veamos ahí qué podemos hacer. Con esas oraciones que están ahí. Las pueden ver, ¿verdad? ¿Ya? All right. A ver, entonces trabajemos aquí. Esas 10 vamos a hacer nada más. Y trate de ver cuál de las time expressions es la que mejor le puede funcionar. All right. Yo, I'm going to be here. Voy a estar aquí. Pero usted hágalo, trate de irlo realizando y luego lo revisamos a ver cómo nos queda. ¿Eso está en la plataforma o se trabaja eso lo puede hacer ahorita, Celina. Por eso estamos ahorita aquí todos en el grupo, para que usted, si tiene un cuadernito, que espero que sí, o alguna página donde usted vaya tomando nota de la clase, usted puede realizar el ejercicio y lo hacemos, revisamos en un par de minutos. ¿Ok? ¿Sabe que aquí? Las dos la vamos a arreglar. Aquí tendría que ir. Sí, Cherry, las puede acercar un poquito más. Claro que sí. Gracias. Así, muy grande. ¿Así? ¿Así bueno, está mejor? No, así sí, gracias. Sorry, merci. Teacher, la 5 no tendrá lo mismo que la 2. Ah, mire, sí, tiene razón también. Espéreme. A ver. Yeah, porque ahorita estamos aprendiendo a usar las expresiones de tiempo al final. Tiene razón. Thank you, Christian. Y vamos a arreglar la 8. No han llegado a la 8 todavía, ¿verdad? No, teacher. ¿Y será que igual puede volver a poner las 10 para hacer captura? Es que así me queda ya. Gracias. Ahorita. Y ahorita, Rosy. Solo arreglo eso también. Ya. Yeah. Entonces la voy a hacer un poquito más chiquita ahorita para que quepan las 10. ¿Finish, Rosy? Ya, yeah, ok. Para volverla a poner un poquitito más grandecita. Ahí.
Let me know when you finish, okay? All right, I'm gonna give you like 2 more minutes, all right? So you finish and then we can check. No. Los 8 son, teacher? Son 9, so eran 10. Solo que como la hice un poquitito más grande, no se ve la 10, pero ahí está la 10. Gracias. Teacher, podría subirlo, perdón, podría subirlo en la parte de arriba, donde están justo las, esa. Gracias, perdón. You're welcome. No, it's okay.
Finished, guys? Finished? Maybelline finished? Yes, maybe. Dos me faltan. Okay, okay, very good. Okay. Annie finished? Carlitos, Juan Carlos, finished? Okay, all right, very good. Only two sentences. Okay, very good. Thank you. Thank you. Jennifer Marcela, ¿cómo va? ¿Necesita allí algo? ¿Ayuda o algo, Jenny? Sí, me faltan dos. Gracias. Okay, all right, very good. All right, guys, we're going to stop right now. We're going to check the sentences. Pueda que no todas tengamos la misma respuesta, ¿verdad? Todos hayamos usado la misma time expression. Mientras tenga sentido, it's okay. All right? Veamos acá. Maricruz, regáleme cómo puso usted la número uno. Is she going to get well tomorrow? Excellent, very good. Is she going to get well tomorrow? Super, very nice. Cuando alguien está enferma o enfermo, para que se mejore o preguntarse, ojalá que se mejore pronto, es get well, ¿verdad? Si usted está enferma o enferma, me dice, teacher, dice que me siento mal, y le digo, oh, I hope you get well. Get well es que se mejore, all right? Very nice. Puede ser tomorrow. ¿Alguien más que haya puesto alguna otra time expression que no sea tomorrow? Some, oh, yes, very good. Is she going? Excellent. Yes, continue. To get well soon. Excellent. Is she going to get well soon? Very nice. Very good. All right. ¿Alguien más que haya puesto alguna otra? No. Okay. Very good. Let's see. Yes. This week. Oh, is she going to get well this week? Very good. All right. Very nice. Thank you. Let's see. Rocio, can you do number two, please? Does he visit his grandmother every week? Excellent. Does he visit his grandmother every week? Okay. Someone else? ¿Alguien más que no haya, que haya puesto diferente? Does he visit his grandmother tomorrow? Okay. All right. Okay. Very good. Does he visit his grandmother tomorrow? All right. Yes. Okay. ¿Alguna otra? Does he visit her, his grandmother the next year? All right. Okay. Okay. Ahora, con la de Yoara y Charlie fue. ¿El que me acaba de decir la última oración? Yes. All right. Con la de Yoara y Charlie. Tenemos solo una pequeña, un pequeño, digamos, punto. La expresión o la pregunta, más bien dicho, mejor dicho, está does he, que es presente. Uh-huh. Tomorrow y next week es futuro. ¿Verdad? Entonces, ahí me da como un impasse
entre es presente o es futuro. Cuando Rocío preguntó, does he visit his grandmother every week? All right. Queda mejor porque la expresión every week es todas las semanas. Como es como algo rutinario, sí me hace un mejor enlace con la pregunta, porque la pregunta está en presente, ¿verdad? Entonces ahí la podemos mejorar un poquito, pero está bien. All right, very good. Thank you. Can I say yes. In the winter? In the winter, sí, porque no necesariamente sabemos, podemos que ya estamos en el invierno. All right, so Charlie, that would be better too. Thank you, very nice. All right. I have, does he visit his grandmother this year? Okay, also. Okay, very good, that's okay, very good. Hay unas que son bien propias de futuro, ¿verdad? Especialmente cuando dicen next. Ese sí ya es futuro, futuro. O en el caso de mañana, tomorrow is tomorrow, que ya se vuelve un futuro, ¿verdad? De las demás, creo que podríamos jugar con casi que todas. Very nice. Marce, number three, Marce. I'm not working today. Excellent. I'm not working today. Very nice, Marce. Very good. Eli, can you do number four? Is he going to join us today? Okay, también. O ahí puede haber también tomorrow or next year, porque hablamos de que hay una posibilidad. Usamos ese tiempo un poco para referirnos al futuro. It's okay. All right, what about number five? ¿Qué me hace la número cinco? They take the baby to the pool every week. Excellent. All right, every week, every day, this week. Excellent. Very many questions, many, many ways to say it. Very good. What's the other one? Juan Carlos. Juan Carlos me está preguntando. Si le escucho. Juan Carlos, ¿dónde está? No lo veo. Juan Carlos. Oh, dígame algo. No lo escucho. No se escucha. No, I'm sorry. No lo escucho. Oh, no. All right, sigamos aquí. Y sigue intentando, Juan Carlos. Ya le vamos a escuchar, se lo prometo. Very good. Lisette, number six. It is raining. It's not raining every day. It isn't raining every day. Very good. Yes, very nice. Mati, number seven, Mati. She isn't going to come back tomorrow. Excellent. Very good. She isn't going to come back tomorrow. Very good. Selena, can you do number eight? Her mother goes to the New York. To New York, uh-huh. But the train every year. Excellent, very good. Her mother goes to New York by train every year. Very good. Jenny, Marcela, Jennifer Marcela, number nine. No, Jenny? All right, that's okay. A ver, Carito, can you do number nine for us? Our class visits the museum today. Our class visits the museum today. All right, that's okay. Our class visits the museum today. Majo, can you do number 10? Majo? We're having lots of tests every week. Excellent. Very good. We're having lots of tests every week. Very good. All right. Si se fijan, obviamente quizás no todos o todas usamos las mismas time expressions en su oración, ¿verdad? Pero no importa. De repente, mientras tenga sentido, está bien. All right. Solo teníamos como ese impasse del futuro con el presente, pero el resto, it's okay. You can use almost anything. All right? Very good. Guys, do you have any questions? Any questions or no? You're okay. ¿Estamos bien con esto? Teacher. Yes, Selena. El ING no es en este momento.
No, el ing es el presente continuo. Ajá. El presente continuo, cuando una acción está pasando en este momento. En ese sentido no se utiliza now. You could use now, pero acuérdese también que el presente continuo se puede usar para un futuro muy cercano. Okay. Entonces también puede caber el tomorrow, por ejemplo. All right, okay. Dependiendo del contexto y de todo lo que encierra la oración. All right, very good. And thank you, Selena. Any other question? No questions? ¿Estamos bien? All right. Si tienes su manual a la mano, necesito que lo saque. All right. De todas maneras, igual yo lo proyecto ahorita para los que no lo tenemos acá. Solo deme un segundo aquí. All right. Very good. Let me just go get it because I don't have it right with me. Sáquelo ahí. Creo que vamos a la página 12. Ahorita dos. Veamos la 12 y ya vamos a ver si estamos donde tenemos que estar. A ver. All right. Veamos aquí. Vamos a ver. Si no es la 12, es una antes, pero no se preocupen. Ahorita vemos. Ok. Se recuerda que hemos estado viendo esto de aquí. Habíamos visto. Ah, pues no, es esto. Vimos esta ayer, la del weekly y de la conversación. All right. Vamos a la página ahorita entonces. Page 10. If you have your book on page 10. It says work-related activities, all right, or work-related events, all right? On Mondays, I, Lizeth, léame la primera donde dice number one on your manual. ¿Ya sabes si lo tiene ahí o aquí en la pantalla? Sorry, what? Yeah. Read the sentence, Lizeth, on Mondays, I, con la número uno. I don't know, it's on Monday. Aquí arriba. On Mondays, I... check my email. Very good. Your email, yes, very good. Christian, number two, on Mondays, I... type a letter. Excellent, very good. Charlie, number three, on Mondays, I... type a letter. No, twice number three, Charlie, no, on the, aquí estamos, en el, arriba, Charlie. Write that report. Excellent, very good. Carlos Otelo, number four. On Mondays, I attend a meeting. Attend a meeting, very good. Attend a meeting, very good, nice, very good. All right, Maybelline, number five, on Mondays, I, number five. Call clients. Very good, nice, very good. Maria de Los Angeles o Marielos, on Mondays, I, number six. Read a report. Excellent, very good. Mercy, number seven, on Mondays, I. Visit clients. Excellent. And the last one, Zulma, number eight, on Mondays, I. Meeting. Excellent. Organize meetings, all right? Si se fija la número nueve y la número diez no está. All right, entonces ahí necesito que usted escriba algo que usted hace, que no se repita con ninguna de las que está arriba, y solo ponga la actividad, verbo y lo que hace, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos poner check, I don't know, check homework, for example, for number nine. And for number ten, listen to my, I don't know, my boss, ¿ok? Usted ponga ahí dos actividades que usted hace Mondays, all right? Call partner. Excellent. Very good. Yeah. Call your partner. Very good. Call a partner. Very nice. Or listen to the teacher. Enter to the class. Enter to class. Very good. Enter to class. Very nice. Work on the platform. Muchas cosas hacen Mondays. All right. Finished?
All right, let's see. Mati, tell me your activity on Mondays, Mati. I check a WhatsApp group. Excellent, very good, nice. All right, Margarita, on Mondays, I? Margarita, your microphone is off. Okay, on Monday, I wash the stove, cocina. Yeah, you wash the stove, very good, yes, very good, nice. All right, Eli, on Mondays, I? On Monday, I, I don't know, no. You, I don't know, think of something. I don't know. You drive, you go to the supermarket. On Mondays, I check my email. All right, on Mondays you check your email, very good. All right, guys, this is what we're going to do right now. Si usted tiene el manual, no le tiene que tomar foto. Si no lo tiene, entonces sí, hágame el favor de tomarle foto al ejercicio 5 que está acá. All right? La número 6, no hay nada. Usted tiene que completar toda la oración. Quiere decir que usted se la va a crear. All right? Porque no, ni sujeto, ni verbo, ni predicado ahí. Puede ocupar cualquiera de estas que están acá. All right? That's for that exercise. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el número 6. Cuando lo vaya, ya los voy a mandar a sus grupos. Yo estoy trabajando con Margarita y Margarita me va a decir, Jessica, what do you do? ¿Se acuerdan la pregunta? La vamos a escribir aquí. ¿De qué hace? La vamos a poner por acá. What do you do? Y ahí, Margarita, como ya aprendimos a decir algunas expresiones de tiempo, Margarita me va a decir, Jessica, what do you do every Saturday? All right? Me va a hacer dos preguntas, Margarita. What do you do every Saturday? O me va a decir, what do you do every year? All right? Usando los every ahorita. Ahorita con every week, every day, every month. All right? Or daily, or weekly. All right? Y luego, Margarita, le hago dos preguntas a Margarita. El what do you do, o puede ser también que yo le diga what do you do on the weekend, or on Saturdays, or every morning, all right, or every evening. Usted vaya jugando con el every, hay varias opciones ahí, dos cada una, all right, dos cada uno. Luego nos vamos a ir, voy a subir acá. Vamos a, espéreme. All right, vamos a seguir aquí. Ok, en esta de acá, voy a borrar acá porque tengo aquí esto. En la página 11, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Como usted va a estar trabajando con alguien, va a leer la conversación, ¿ok? Que no está difícil, la va a leer. Alguien va a ser Sonia y la otra persona va a ser Matt. Lo leen y si se fijan, estamos repasando el presente simple, cosa que ya lo podemos un poco, ¿verdad? Solo lea la conversación una o dos veces con las veces que usted se sienta cómodo y cómoda. Y luego, en estos tres ejercicios, usted tiene que subrayar o seleccionar o escribir el verbo correcto o la forma de pregunta correcta. ¿Okay? Entonces, vamos a leer conversación y hacemos este ejercicio de aquí. Ese es para la página 11. Para la página 12... esto es igual presente simple, simple present for third person singular, ¿ok? Aquí está, cómo tenemos que hacer con el presente, el singular, con los plurales, ¿verdad? Las preguntas acá, all right? Y ya con esto, recordarnos esto, vamos a llenar esta información usando estos verbos que tenemos aquí. El go lo vamos a usar tres veces, según parece, ¿ok? Entonces vamos a terminar la 10, la 11 y la 12. Terminamos eso y luego vamos a regresar y vamos a terminar esta aquí juntos para pie a la página que nos corresponde este día, que es Count and Non-Count Nouns. ¿Ok? Page 10, 11 and 12. Esta la vamos a hacer juntos.
All right, la 13 no la haga usted ahí en su grupo, lo vamos a regresar a hacer acá nosotros, ¿ok? All right, guys. Si, no sé si todos tienen el manual o querían que les vuelva a poner la imagen o están bien con eso ya. All right, very good. Okay, guys, so I'm going to send you right now to your groups. And you are working right now. Tener que ver de acá porque no me aparece en lo que imprimí. Lo tengo mal. En la página 10 estamos. Ella colocó, que lo que pasa es que se... colocó una pregunta que hay que hacer con referente a los every. Uh-huh. Vale, entonces yo le pregunté, what do you do every weekend? Uh-huh. Y usted responde. I play with my son. Mm-hmm. Uh-huh. Very good, Jennifer. Very nice. I play with my son. Nice. Mm-hmm. Okay. What do you do? Usted me va a hacer la pregunta. Okay. Ajá. Ahora. Yo digo que una usted y una yo. Ajá. Uh-huh. Así pues. Ajá. That's good. Yes. What do you do Monday? Every Monday. Excellent, Jennifer. Jenny. I watch Netflix. Excellent, Anita. Very good. Super. Super. Uh-huh. Okay. What do you do? Every Saturday. I watch series. Okay. Very good. Uh-huh. Super. Nice. Vamos a ver. What do you do every night? Super nice. Mm-hmm. I sleep.
Anita, what do you do every night? I take dream. ¿Cómo se dice cena? Se me olvidó. Ah, I take dinner. Yes, very good dinner. Very nice. Yeah, well, you can say I study English every night. Very good, yeah. Very good. Super, Jennifer. Very good, Anita. Very nice. All right, that was page 10, ¿verdad? ¿Solo eso nos faltaba del page 10? Sí, sí. ¿Los ejercicios ya lo hicieron? ¿Y solo esa era? Los ejercicios... A ver, ahorita comparto. Ah, 5. Ajá, esta de aquí, no sé si ya la llenaron. Mm. Our secretary. No, hicimos las 6. Ah, ok, hicieron eso. Ajá, ahorita están haciendo las 6, ¿verdad? Ahorita necesito también que hagan las 5, ¿verdad? Ay. Esta es con los cuadritos de aquí arriba. Mm, ok. Vale. Nuestra secretaria. En inglés, Anita, le voy a jalar las orejas. Our secretary dice ahí. Ajá. Our secretary. ¿Qué significa? Ah, check my. No quiero ver. ¿Puedes hacer report? Checks. Ajá. Writes a report, podría ser, fíjese, o types a letter, cualquiera de las dos. Ajá. Ya puse report. Right, ok. Solo que tendría que ser con ese, ¿verdad, Anita? Writes. Report. Writes a report. Podría ser porque después la manda vía correo, ¿verdad? Vía email, ok. I check my email. Excelente, Anita. Very good. Hay que poner a trabajar. Nice, good, good. I have it to... puede ser en la 4. No le escucho. Call client. I have to call clients. Very good. Yes. Clients. Very good. I have to call clients. Very nice. Yes. I have it to call. Very good. Sí, claro. I have to call clients. Nice. Vaya, ahora usted. Yo hice 3. Celia. Vamos a ver. Attend a meeting. Escribe. La 6. Read and report. Pero ¿y number 5? Celia, what? Hola. Hola. Marce. Las 6. Las 6, decía. No, las 5, Celia. Las 5, Celia. Creo que... Read and report. ¿Segura? No. No, ya pusimos esa. Ajá. Organize. Ajá. Organize meetings. Excellent. So, acuérdese, Jenny, que en ese caso tiene que ser Celia organizes, ¿verdad? Con S el organizes. Ajá. Sí, porque como es tercera persona singular, okay. Afirmativo, ¿verdad, Jenny? Ajá. Estoy pendiente con lo otro, Jenny. Oye, pero mire que tuve sí, una tarde, gracias. Pero yo lo mando. No hay problema, gracias. Muy very amable. Good. All right. Y ahora sí, a las 6, que ustedes se la ingenian ahí. Ok. Ya vamos a pensar qué ponemos ahí. Pues, por ejemplo, no sé. Pues, Juan Carlos, ¿le funciona el audio? Sí, ya me funcionó, teacher. Excellent, very good. Aquí tenemos un problema, no entendemos este ejercicio. ¿Cuál? El de la página 12. De la página 12, sí. Okay. El de abajo. No sé si me,
O sea, son dos, o es o con lo de arriba vamos a complementar el diálogo de abajo. Con lo de arriba lo que le están haciendo es darle, recordándole cómo es la estructura, nada más. Ajá. Entonces nosotros tendríamos que aquí poner, completar el diálogo este. Sí. De acuerdo a lo que estemos en los cuadros de arriba, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Oye, Deyanara? No. Repeat, no. Porfa. Sí, que con la información que tenemos en estos cuadros de arriba vamos a complementar el diálogo o la frase o el párrafo este que está abajo. Ok. Entonces, from Monday to Friday. Friday? Friday. Dominic. Go. Go. Goes. Goes, ¿verdad? Juan Carlos. Goes. Right? Sí. Goes. Ajá. Goes. En la segunda sería... Pero espérenme. Goes o ese sería el verbo adecuado. Entre call, have, check, wake up y work. Yo creo que sí, goes. Porque es de llegar, ¿verdad? Por lo que entiendo, llega a las 5 de la mañana. Se levanta. Se levanta. Uh-huh. Entonces, grab. Ajá, wakes up, wakes up. Wakes up. Website. En la segunda. ¿Qué son estos? Website at 5 a.m. Right. A.m. Mm-hmm. She go. Ahí sí. She goes. Yes. She, she goes. She goes to work. Yeah. To work, and when she get there, y luego she otra vez, check, para mí sería check. She gets she checks, yes, her email, very good. Ajá, chequea su email, ajá. Y llama a los clientes, calls, and declines, in her daily lista diaria, San Claudia. Dice Claudia, goals. Pero sería, sí. Sería goals de Yoara o go nada más, porque estamos hablando de dos personas ahí. Go. Lisa and Claudia. Ajá, entonces es plural, ¿verdad? Lisa and Claudia go o goes? Goes. Go. Go porque es go. Plural, se vuelve sí, they. Go. Ajá, go. Okay. Go with Dominic. Okay, go with Dominic. They have to. Pero después tiene que caer con lunch. Me imagino, pienso que podría ir they go to the have lunch together. Ajá. ¿Verdad? They go. Okay, ellos llegan. Ajá. They go to have. They go lunch to together. Have lunch. Excellent. They go together. To have lunch together. Very good. Ajá. Okay. Okay. Y aquí Dominic. Go home. ¿Verdad? Go home. Sí. Goes con ES, ¿verdad, Juan Carlos? Goes. Sí, sí. Con Goes. Porque es singular. Exacto. Sí. Very good. Y en este ejercicio, en el de arriba, ¿qué es, teacher, ahí? Acá, en eso que me está enseñando ahorita. Ajá, la parte de arriba donde no. Está lo del simple present. Nada de Yoara, era nada más la explicación que el manual les da, el recordatorio de la explicación, ajá, del Presente simple. Okay. Very good. La 13 la hacemos juntos en el grupo y tenemos que ir porque tenemos que tomar asistencia ahorita, ¿ok? Okay. Thank you. Terminaron, ¿verdad? La 10, 11 y 12. Sí.
Excellent. Very good. Thank you. Guys, no sé si habían terminado los ejercicios de las 10, 11 y 12. Ok, yo sé que no. algunos, no. Algunos sí. Solo necesito tomar la asistencia y lo vuelvo a mandar. No se preocupe. All right, veamos. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Very good. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello. No vino. Sí vino. De Yoara. Ileana, yes. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Elí Iván Canales Córdoba. Eli. Ok. Sí, estaba con nosotros. Sí, ajá, sí, sí, estaba. A ver, María de Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. María de Los Ángeles, ah, no, Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Thank you. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank you. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Problema con el audio, no escucho. Ok, Maybelline, gracias. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. Very good. Ok, guys, vamos a hacer lo siguiente entonces. Como no todos los grupos han terminado, termine. Very good. Thank you. Tenemos música ahí en el background. All right, thank you. Carlita, te vamos a bailar. All right, very good, Carlos, that's okay. Terminamos entonces, vamos a terminar el ejercicio de las páginas 10, 11, 12 que había asignado. Si ya lo terminé, continúe con la 13. ¿Qué van a hacer con la 13? Se las presento ahorita. Por los que sí han terminado. All right, porque hay un par que ya terminaron. Vamos a ver aquí. All right, tenemos acá, esto es lo del weekly, everyday, week, month, year. Daily, weekly, monthly. Ahí no tienen que hacer nada, nada más es la explicación o las, no explicación, pero donde les enseñan las time expressions for regular activities. All right. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes acá? Igual como están trabajando en pareja. Uy, Dios mío. Sorry. Váyanse a la parte de abajo, ¿verdad? Entonces allí ponga usted un tiempo y le hace la pregunta a su compañero o compañera, what do you, usted como se lo va a preguntar directamente, yo estoy trabajando con Lisette, yo le voy a decir, yo aquí puse 8:30 in the morning y le pongo, Lisette, what do you do at, acuérdense el at para tiempos exactos, what do you do at 8:30? Y Lizette me va a decir, ah, Jessica, at 8:30 I have a meeting. Cuando yo lo escriba, no le voy a poner I have a meeting porque yo no soy Lizette. Entonces voy a poner she has a meeting. All right, hágale unas dos o tres preguntas para que pueda llenar aquí un par de cosas y viceversa, ¿verdad? Lizette me pregunta a mí tres cosas. Jessica, y ahí puede jugar con every day, once a year, una hora exacta en el fin de semana, all right, para que lo vaya a llenar. Hacemos la pregunta verbalmente y luego la respuesta cuando usted le escriba, si en tercera persona singular, porque usted no es el compañero o compañera, all right, guys, so let's, los mando de regreso a sus grupos.
Vamos a venir regresando en unos 10 minutos más o menos. ¿Puedo repetir la pregunta, perdón? Sí, claro. A verlo. What do you do? Ajá. Pero no supe si era, o sea, yo lo puedo poner cualquier tiempo. Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, dije, bueno, aquí voy a poner 8:30. Y luego y aquí yo le pregunto, ¿verdad? Le voy a preguntar a Lisette, en el caso que esté con Lisette. Lisette, what do you do at 8:30? All right, es pregunta. Lisette me va a contestar. Ah, Jessica, I have a meeting. Cuando yo lo escriba, como yo no lo voy a, no lo puedo escribir por mí, porque yo no soy Lisette, yo voy a poner she. All right, mi pregunta va arriba y mi respuesta va a ir abajo. She has a meeting at 8:30. All right, ¿por qué she? Porque yo no soy Lisette. En la pregunta sí fue you, porque obviamente yo le pregunté a ella. Cuando ella me contestó, yo le escuché, pero cuando yo lo paso a tercera persona singular, Mercy, ¿ok? Ok. Gracias. Thank you. Yeah, you're welcome. All right, let's go, guys. All right, like about 10 minutes y luego los mando a traer y vemos el tema el que nos corresponde. Vamos bien con tiempo. All right. Ah, Eli ya entró otra vez. Very good. Eli estaba con Marielos. Sí, con Celina. No, con Celina y con Maricruz. Yeah. Ah, ok. Con Maricruz. Okay. Alright, there you go, Eli. Ya lo volví a mandar. Maybelline, ¿con quién estaba? Con Rocío. Ah, ¿y Cristian? Sí. Okay. Es que me tuve que salir por... Alright, okay.
Dominic, ¿verdad? Go home. Go, go home. Has home. Hi, teacher. Hi. Hello, hello. Hello. Bye, John. Ya vamos por el otro. Ya vamos por la 13. Sí. Ok. Le pregunto primero. Okay. Sería, what do you do at 6 a.m.? ¿Así sería? At 6 a.m. 6, ajá. Mm-hmm. Okay. I am. Yes. I take a shower at 6 p.m. P.m. or a.m.? Okay. A.m. Very good. Ya quiero cena. Okay. Ajá, la otra. What do you... Siempre se le pone el do. What do you do at? Yeah. 3 o'clock. Okay. I take a coffee at 3 o'clock. Excellent. Very nice. Sorry. Repeat. I take a coffee at 3 p.m. Mm-hmm. Entonces usted, Margarita, va a poner she, ¿verdad? She takes coffee. She takes coffee. Yeah, very good. En la primera puse she takes a shower at 6 a.m. Excellent, very good. Mm-hmm. She takes a coffee. Okay, I go jump. What do you do at 7 a.m.? I prepare the breakfast. You prepare breakfast, yes? Every day. Excellent. Every morning. Every. Okay. What do you do at 2 p.m.? How do you say tomar una siesta? Ah, very nice. Qué rico. I take a nap. I take a nap. A nap. At very good. Uh-huh. Two, at wow, two nice. Es mentira. Oh, ya me la había creído. Yo dije que galán. Y a las dos. No. She takes a nap. Later sería, ¿verdad? Yeah, later, yeah. Very good. Later. O sería un sueño. It's a dream. Okay. Finish, teacher. Excellent, very good. All right, nice. Revisemos la página 12. No sé si lo pueden compartir o la comparto y ustedes me dicen. Sí, porque en el cuaderno lo tenemos. Ah, sí. Vaya, ok, no hay problema. No. Esta de acá, ¿verdad? Este cuadrito. Okay. Yeah, very good. Okay. Ustedes léanla ya tal cual la tienen hecha ahí. Okay. Una y una, Lizette. Exacto. Okay. Comienzo. Sí. Yeah. Sería, from Monday to Friday, Dominic, get up at 5. Okay. Stop. Get up or wake up? Wake up. Okay. Wake up. Ahora, wakes up or wake up? Wakes. Excellent, Margarita. ¿Verdad? ¿Lo habían wakes puesto como ese? No. Ay, qué pasó. All right, pero ya lo pueden poner con ese, ¿verdad? Acuérdense que si Dominic, independientemente, bueno, es una mujer en este caso, es she, ¿verdad? Es tercera uh-huh. persona singular, afirmativo. Entonces sí necesito esa ahí. Very good. Wakes up okay. at 5 a.m. Very good. Ajá, Lizette, continue. She goes to work
and when she gets there? She, she checks. Excellent. Her email. Very good. She checks her email and? Is it? Or continue? I think. And call and our clients. Espéreme, espéreme, dígame. Call. Call. ¿Con qué? Calls. Excellent. Calls. Very good. Calls. Okay. All the clients. Muy bien. Okay. In her daily life, Lisa and Claudia work with Dominic. Stop. Lisa and Claudia. Lisa and Claudia, ¿cuántas personas son, Lisette? Two. Ajá, y entonces el verbo. Pero lo habíamos puesto sin S. ¿Y por qué? Sí. Pero ¿verdad que él le mencionó la S? No. No. No, no, no. No tenemos work. Ajá. Muy bien, sí. Ajá. Lisa and Claudia work with Dominic. Okay, very good. Work with Dominic. Very good. Ah, pues sí. Siga. They go to have a lunch together. Yes, very good. Dominic at 4 p.m. Dominic got home. Excellent. All right. Very good. All right. Super. Lizette, la pronunciación de go en tercera persona es goes. 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 Okay. Goes. Very good. Sí, de lo contrario yes. Está súper, súper bien, ¿verdad? El primero goes. Que era wakes up, ¿verdad? Con la S wakes. Porque es Dominic, ¿verdad? Wakes. En esa es solo una persona, independientemente sea masculino o femenino, el verbo tiene que llevar la S y tiene que sonar. No? Very good, girls. You are the best. Okay. Very nice. Thank you. Y en este de aquí, quiero ver, ¿cuál era la correcta? ¿Cuál es? En la number one. Types. She types. Muy bien. En la dos. Does she arrive late? Very good. Late. Very good. Late. Okay. And late. Number yes. Number three. Arrives. Does she arrives? Lisette y Margarita la voy a juntar en maicillo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Usted dice. Does she arise? Con S. Lleva el auxiliar, ¿verdad? Sacó, señorita. Entonces. Ok. Creo que esa era la duda. Es arrive. Sí, porque lleva el. Does she arrive? Exacto. Early. Sí. Eso teníamos dudas. Sí, tiene que ser. Pero decidimos la segunda. Claro, recuerde que media vez. Uy, Dios mío, me enredé. Media vez vaya el auxiliar, no puede, el verbo regresa a su forma original. ¿Verdad? Ya no lleva eso. ¿Verdad? Entonces, tanto en negativo como en pregunta, ya el verbo queda libre. Sin sí, en la, teacher, en el cuadro que sigue, ¿sí? Igual nos surgió esa duda. En la segunda, quiero ver. Sí, en la primera, does he check, sería check entonces, for port. Entonces, ese sería yes y yes. Y le habíamos puesto no, yes. Ah, ajá. Sí. Ay, ajá, por la misma duda que teníamos de la otra, habíamos puesto las dos no y sí. Ajá, no, de hecho, esa está bien así, ¿verdad? Porque acuérdense que si aquí llevo das, entonces mi verbo aquí ya no lleva. Siempre que es, no hay ninguna excepción. Nunca, se lo prometo. Okay. All right. Cuando lleve el auxiliar. Cuando lleve el auxiliar, el verbo regresa a su forma original. Quiere decir que no lleva ese.
ni ES ni IS, ninguna de las variaciones. No, no. ¿Verdad? Okay. O sea que prácticamente, niñas, los verbos en inglés, en presente, estamos hablando en presente simple, cambian nada más para afirmativo. Nada más para oraciones afirmativas. Y solo, si usted se fija en español, todos los verbos en presente son diferentes para cada persona. Hagamos el verbo comer. Yo como. ¿Sí? Él come. ¿Sí? De como a come y es diferente. Ya van dos cambios. ¿Sí? Ella come es igual que él. Ellos comen con N. Ya van tres cambios. Nosotros comemos. Van cuatro cambios. Y si le metemos el vosotros, coméis. O sea, imagínense, pero en inglés es más galán porque solo tienen que acordarse que para he, she, it le agregó ese, solo ese es el gran cambio. Mm. Y no hay otro, no hay otro. Y solo en afirmativo, porque en pregunta y en negativo no se les ocurrió ninguna otra regla. Regresa a su forma original. ¿Verdad? Entonces es mucho más fácil. Solo tiene que acordarse. A ver, vaya, auxiliar, regresa a su forma original, a su forma base. Cuando no hay auxiliar, entonces dice, ah, bueno, entonces ahí sí me tocó ponerle S o ES o IES. ¿Verdad? Que eso es más que todo por escritura, ¿verdad? Pero lo contrario es la S suena. ¿All right? ¿Yes? Haga, le va a quedar. All right, regresamos entonces. Thank you, girls. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. All right, guys, I think we finished everything here. You guys were able to finish, yes? Yeah, everybody? Yes. Super, excellent, very good. I'm glad to hear that. Very good. I'm just gonna share this with you quickly so we can work on it. Let me see. Here, our secretary, ¿qué? Our secretary, anybody? Type a letter. Type or types? Types. A letter. Okay, podríamos haber puesto types a letter or writes a report. Cualquiera de las dos está bien, media vez lleve ese. All right, very good. Number two, number three, I twice a day. I write a report. Okay, I write a report. I use my laptop computer. Oh, use your computer. I check my email twice a day. Hay varias posibilidades ahí. Está bien. Number four. I have to. Attend a meeting. Okay. I have to attend a meeting. I have to call clients. I have to visit clients. Very good. Hay varias posibilidades, ¿verdad? Excellent. Clients. Sí. Acuérdense, la pronunciación es clients. Very good. Number five, mire Celia. Ah, no, no es Celia. Pensé que era Celia. Sí, Celia. All right, number five es Celia. A ver, Celia. Organize. A ver, ¿cómo se dice? Excelente. Organize meeting. Acuérdense que es organizes, porque Celia es una persona. Organizes. Celia, organizes. The meeting takes place in an auditorium. Very good. Luego las seis. A ver, regálenme tres voluntarios lo que escribieron. A Matilde, gracias. Marielos, gracias. San Carolina, miren los voluntarios, ¿verdad? Mati, He writes a report every week. He writes a report every week. Very good. María de Los Ángeles. I visit clients every morning. Very good. I visit clients. Clients. All right. Hay que hacer planita, ¿verdad? Clients. Hágalo cinco veces y se le va. Clients. Sí. Very good. Carito, Ahorita. La de nosotros es bien especial, dice. María, Mercedes, Amy, Carlos. Write a report every week. Wow.
Super, very nice. Made in El Salvador. Muy bien. Super, Carito. Very nice. Thank you. All right, acá, number one. Teacher, yo le quiero compartir la que dijo Christian, porque está bien especial. A ver. Christian refresh the database on the morning, early, every morning. Early. All right. A ver, Rocío, dígamelo otra vez. Christian refresh the database. Vamos por parte. Christian refreshes. Ajá. The database. Yes. On the morning. In the morning. Acuérdese la preposición de tiempo. In the morning. In the morning. Early. Early in the morning. Yeah. Hay que darle vuelta. El adjetivo va primero. Okay. Early in the morning. Ajá. In the morning. Every day. Yeah. All right, so Christian. La mañana todos los días. Yes, Christian refreshes the database early in the morning every day. Perfect. Very good. Yay, bravo. Yes. Very nice. Super. All right, so here we have. What about this one? Number one, she type or she types report? She types. She types. Excellent. Types. Very good. Number two, do or does she arrive late? Does she arrive late? Very good. And number three, does she arrive or does she arrives early, Lisette? does she arrive? A ver, arrive, muy bien. Arrive. Arrive. Sí, porque ya llevo el does. All right. No puede llevar ese y llevar el does, Carito. ¿Qué le pasó? ¿Le había puesto ese, Carito? Arrive. Carito, vaya pues. No, sin ese, ¿verdad? Porque lleva auxiliar ahí. A ver, esto acá era que lo vieran para repasar el presente simple, ¿verdad? Esto es acá nada más la tercera persona en afirmativo singular, las plurales en para los presentes simple y luego la forma de pregunta nada más. A ver, from Monday, yo la leo y usted me dice el verbo. From Monday to Friday, Dominique wakes up. Esa S tiene que sonar. Muy bien. Wakes up at 5 a.m. She wakes up. Wakes. Goes to work. A ver. La pronunciación de go. ¿Cómo es la pronunciación de go? Goes. No me digan goes, no me digan gas, no me digan nada de otra forma. Go. All right, she goes to work. Goes to work and goes. All right, she goes to work and when she gets there, she checks. Con S, ¿verdad? Checks her email and email calls. All the clients. Muy bien. Esa pronunciación de clients tiene que sonar bonita. Very good. Clients in her daily list. Lisa and Claudia. Go. Excellent. Go or work. Work o go podría ser también go cabe de alguna forma. Very good. Mediamente go work está bien. They go. They go to have lunch together. ¿Verdad? Lunch together at 4 p.m. Dominique? Goes home. Bravo. Very nice. All right. Very good. All right. Here we just had to do this. A ver, de Joana, regáleme la pregunta que le hizo a Juan Carlos y Juan Carlos la contesta. A ver. En el tiempo que le puse a Juan Carlos fue 10 p.m. Okay. What do you eat at 10 p.m.? What do you eat? Or what do you do? Ajá, what do you do at 10 p.m.? Ah, okay. 10 p.m. Ajá, Juan Carlos, what do you do at 10 p.m., Juan Carlos?
Juan Carlos. Ajá. She has, usted contesta con I, ¿verdad? I the watch TV. Ah, I watch TV. Very good. I watch TV at 10 p.m. Very good. Thank you. At 10 p.m., okay. Excellent. Maybelline, regáleme la pregunta y con quien haya estado trabajando, contesta. Okay. Rocío, what do you do at 8 a.m.? A.m. Mm-hmm. A.m.? Yes. I check email. Excellent. Very good. All right, guys. Thank you so much. Very good. All right. We're going to stop con el tema que estamos viendo. Pasamos al tema que corresponde ahora. Igual mañana lo seguimos viendo porque se enlaza el tema de hoy con el de mañana. All right. Hoy vamos a ver el intro. Mañana ya vamos a ver lo que corresponde para complementar dicho tema. Okay. So here we have, guys, I'm just going to show you. A ver, solo de... Yeah, okay. A ver, all right. Ahorita, niños, ahorita. All right, okay. So here we have it. This is the one we're gonna share with you right now. We are talking about count and non-count nouns, all right? Otras teorías, ustedes lo pueden buscar como countable and uncountable nouns. Es lo mismo, all right? O non-count, it's the same. Countable or count, uncountable or non-count nouns. It's the same. All right? ¿Qué vamos a ver aquí? Recordarles que lo vimos así la vez pasada. Hoy lo vamos a ver mucho más a fondo, digamos, all right? Y lo vamos a enlazar con el tema que corresponde mañana, okay? So count and non-count nouns. Okay. Countable nouns. Si se fija aquí, ya dice countable nouns, no hay ningún problema, es lo mismo. When we talk about countable nouns, we talk about things we can count, okay? For example, I have, in the first picture, I have three oranges. One, two, three. Three oranges. In this picture, I have two. One orange, two oranges. Two oranges. Right? So I can count it. Quiere decir que countable nouns, I can say one, two, three, 100, 200, 5,000, 1 million, no importa la cantidad, lo puedo contar. I can count it, okay? Count nouns, singular. A ver, vamos a recordar esto. Con los count nouns, yo solo tengo, por ejemplo, vamos a ver, solo tengo un celular. Yo digo a cell phone. Recuerden, para los niños que estuvieron conmigo, anteriormente, a quiere decir uno, okay? One. A cell phone, a mouse, a lipstick, a pencil, all right? Si se fija solo, ¿cuántos le estoy enseñando? Uno. One. One. Puedo decir a pencil or one pencil. I can say a cell phone or one cell phone, all right? No es necesario decir one porque si yo le digo a cell phone, obviamente solo tengo uno, okay? Pero puedo decir... Yo puedo decirle, I have one cell phone. O le puedo decir, I have a cell phone. Y usted me dice, oh, ya entendió que solo tengo one. All right. One. Entonces quiere decir que los nouns son singular. All right. Si yo solo tengo uno, es singular. A cell phone, a pencil, a mouse, a laptop. Yes. You understand? Okay. Yes. Yes. Ahora, los count nouns pueden ser plurales, porque imagínense aquí en esta, ¿tengo cuántas oranges? Three oranges. Two oranges, ¿verdad? Entonces quiere decir que puedo tenerlo de forma plural, all right? Singular and plural. Now, ¿qué pasa? Generalmente, y esas son las excepciones, obviamente, que no faltan,
los plurales, por lo general, subrayo, cursiva y en negrita, por lo general, los nouns, o sea, los sustantivos o los nombres, solo le voy a agregar S, ¿ok? Yo digo, 2 pencils, con S. 5 cell phones. 3 lipsticks. 2 earrings. ¿Yes? Espérame aquí. 2 papers. All right. A todos esos solo le agregué, ¿qué? S. S. Yes. So only the S. Ahora. S. Y aquí decimos a potato. Potato. O decimos potatoes. A potato o potatoes. Yeah. Potatoes, all right. Hay potato. Otros sustantivos o nombres que son, le llamamos irregulares. ¿Por qué le llamamos irregulares? Porque ellos no les gusta nada más la S. Hay que cambiarlos, fíjense. ¿Verdad? Eso lo, esas reglas, quiero ver si las tengo aquí. Ya, yeah, esas reglas de la escritura se las doy mañana. Ahorita es el intro, ya mañana vamos a desglosarlo un poco más aún. ¿All right? All right. Dejo la inquietud que hay. Nombres irregulares, ¿ok? Que no van a llevar ese, van a cambiar un poquito, ¿ok? All right. Aquí tenemos 1 book, 2 books, 3 books. Si se fija en este caso, solo ese. Solo se agregó la S. Yeah, only S. Very good. Here, 1 pen, 2 pens, 3 pens, 5 pens. Tengo 100, 100 pens. Tengo 1,000, 1,000 pens, all right? Very good. So, esas son las que puedo contar. Hasta ahorita la excepción de los contables es la regla que vamos a ver mañana de los que cambian un poco su forma, pero siempre siguen siendo plurales y siempre siguen siendo contables. All right? Countable nouns. Okay? Then we have uncountable nouns. Things I cannot count. For example, love, all right? Yo no digo, I love you 1, I love you 2, I love you 3, I love you 4, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir, la amo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo le digo, la amo mucho o la quiero mucho, all right? So, count. I love 10. I love 10, I love a million. No, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no podemos contar, all right? Ya vamos a ver cuáles no podemos contar. For example, en este caso sería feeling. Ah, love is a feeling, ¿verdad? Es un sentimiento, ¿verdad? Por lo tanto, tristeza tampoco. Usted dice, ay, teacher, yo estoy triste 5, ¿verdad? Y so much, ahí es que se usa el so much. Ahí vamos con el match, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo ya mañana en estos días. Usted está enojada, Rocío está enojada. Triste y dice, ay, cinco. Teacher, estoy enojada 10. No, pues no, ¿ves? Me está súper enojada, ¿verdad? No, Rocío no se enoja. Y cuando yes. preguntan, ¿cuánto me querés? Del 1 al 10, dice. Ah, pues sí, para eso, nosotros. Las vueltecitas a la luna. Claro, all right, very good. All right, otras cosas que no podemos contar es water. No water, ¿verdad? Water, all right? Here, we have water. Podemos contar el vaso, pero no el líquido. All right? Usted no, cuando toma agua, dice, 1, 2, 3, 4, 5, y usted va a atragantar si está contando. All right, so you can count it. All right. Bueno, depende cómo se la tome. Porque si toma bolsas, 3 bolsas de agua. Ah, claro, pero por eso digo, el recipiente sí. Ajá. El contenido del recipiente no. All right, el líquido no. Muy bien. Ah, mire, ¿qué es eso? Humo. Excelente, smoke. All right. Smoke. You cannot count the smoke. Dice un humo, 2 humos, 3 humos. Es un pollo. It looks like an elephant. Una guitarra. Oh my goodness. Un chicken. Elefante. Elefante. Un elefante. Yo creo que en clases de psicología nos metieron ahorita. Claro, pues sí, de todo un poquito. Very good. All right. Very good. Then, tampoco ¿qué es esto? What is this? Arena. Sand. Rice. Rice, you cannot count either, ¿verdad? Ah, mire eso que es. Contaminación. Yes, pollution. You cannot count it, all right? You say a lot of pollution, much pollution. Ah, what about this?
Fruits. Fruits. Can we count fruits? Fruit. Yeah. Much. Just the one. De frutas. Ajá, podemos contar las frutas. A lot of. Yes. No. Sí. Yes. Many, many fruits. Many, a lot of. Oh, yeah. So much. Fíjese que fruta, como conjunto, no. Es no contable. Mm. Si usted me dice, yo me como manzanas, ahí sí. Desglosa las unidades. Manzanas, peras, melones, sandía, uva, fresa, ya me dio hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Yes, you can count it. All right. Pero usted dice fruit. Yo le pregunto, ¿cuánta fruta se come a la semana? How much fruit do you eat weekly? Y usted me dice a lot. All right. Porque no le estoy preguntando how many bananas. No estoy siendo específica en la unidad de ese conjunto. Uh-huh. All right. Okay, very nice. Okay. Mire, tampoco podemos contar uncountable furniture. Furniture son los muebles. All right. Furniture. Usted me dice, I have lots of furniture. All right. Desglosa cuántas camas. Ah, bueno, sí. ¿Cuántos sofás? Sí. ¿Cuántos sillones? Sí. ¿Cuántos cojines? Sí. Pero si me dice Dios en mi conjunto, casa, no. El conjunto no, exacto. El conjunto okay. Aquí. Si usted lo ve como conjunto, es no contable. All right? Okay. Okay. A ver, les voy a hacer la pregunta del millón antes de seguir aquí. ¿Y el dinero, pues? Oh, ¿countable or uncountable? Two ways. For two ways. Es la misma. Uncountable. Explíqueme, vaya, a mí se me olvidó, es, no sé. Es countable y también es no countable. A ver, Charlie, ¿por qué? A ver, teacher Charlie, porque, explíqueme. Porque puede ser que tenga dinero, o sea, solamente puedo decir, ah, tengo dinero. No uh-huh. necesariamente me estoy refiriendo a una cantidad, pero si ya, por ejemplo, quiero decir X cantidad de dólares, por ejemplo, entonces ya es contable. Eso. Ah, como el millón que usted tiene en su cuenta. Hay que pagar. Okay, levantándome. All right, very good. Okay, very good, Charlie. ¿Entendieron la explicación de Charlie? Sí. Yes. La unidad monetaria es la que se cuenta. Ajá, o el, tantos billetes o right? la cantidad yeah. que se ande. Entonces, vuelve a pasar lo mismo que con las frutas y los muebles. Como conjunto, money is uncountable. Usted va a un almacén y ve este super mega celular. How much? How much? How much? No dice how many. Dice how much is it? Yo le digo, it's 1,000. It's, I don't know, $85. Okay? Entonces yo le digo la unidad. Yo le digo, Lisette, okay. ¿cuánto dinero tiene Lisette? How much money do you have? Y Lisette me dice, ay, no, teacher, en público no le digo, ¿verdad? Porque ¿cómo no? 1 cent. La van a saltar a la salida. Ya, cabal, a lo bueno que estamos en casa, ¿verdad? El esposo la va a saltar ahí. So you say $2, $5, $25, $100. Ahí sí ya me desglosa la cantidad que tiene. Five pennies. Y ahí van las unidades. Pennies son los centavos, pennies. Uh-huh. Pero la monedita de a 5 son, ¿quién sabe? Five qué? ¿Pennies? No, sí, puede ser, pero la... 5 cents. 5 cents, pero tiene uno... Ah, 5 cents. Yo no sé, bueno, mi mami, voy a contarle a mi mami. Mi mami antes decía, es que no, hay níquel, decía ella. No sé si alguien ha escuchado esa palabra, níquel, ¿no? Marielo dice sí. que sí. La moneda. Sí, sí. Son las monedas. Muy bien. Y sabe que níquel viene porque la moneda se llama nickel. Y lo tropicalizamos igual que la famosa cora. Es quarter. Quarter. Pero usted cuando le come las tortillas a la cora. No le va a decir, deme una quarter de tortilla porque no le va a entender la señora. Usted le dice, deme una cora. No me tira. All right. So you say quarter. Mm-hmm. Entonces, la monedita de 5 centavos se llama nickel. La monedita de 10 centavos se llama dime. Dime. La moneda de cora, quarter. Mm-hmm. Quarter. Y el dólar is a dollar. All right. $1. Coin. Coin es moneda. Coin. Ajá, coin. Coin. Okay, entonces yo le di, Rocío me dice, teacher, yo tengo
75 cents, por decirle algo así, de ensuelto ahorita, right? Nickel, como decía mi mami, all right? Or 3/4, all right? Tiene más, Rocío, yo sé, all right? 3/4, all right? So, pero sí, el dinero es no contable si lo vemos en conjunto, okay? Okay. Yes, very good, okay. Excellent. ¿Vamos entendiendo contable y no contable? Yes. Yes, excelente. Teacher. Teacher, yo solo con el dinero, con el money. Money. Sí, sí, puede volver a explicar de cuándo se utiliza mosh y cuándo se utiliza many. Visto, eso mañana. Ah, okay. Sí, porque me perdí. Sí. No me voy a preguntar mañana. Ya quiero ir a contar el dinero, Rosy. Sí, yo sé. Lo que pasa, Rosy, que ahorita lo que estoy tratando de hacer es nada más presentarles lo que es contable, lo que es no contable, para mañana unirlo. Por eso les decía temprano que mañana todavía nos toca relacionado el tema, porque ya usamos el how many, el how much. ¿Se acuerdan del any y del some? Niñas y niños que estuvieron en el principiante 1. Lo vamos a volver a ver mañana. ¿Verdad? Yo sé que Jenny y Selena y de Yoara no, y Charlie, pero no se preocupe. Algo que se me había escapado realmente, el viernes tenemos nuestra clase de apoyo. Hoy va a ser viernes, no miércoles como el mes pasado. Va a ser de 4:30 a 5:30. Y me gustaría mucho que Jennifer, de Yoara, que son los que se han unido, Majo, ¿verdad? Y Charlie, tal vez nos pueden acompañar para que aprovechen esa hora, porque solo estaríamos nosotros más poquitos y ahí podemos despejar cualquier otra duda. Pero si hay alguien más que necesita apoyo, pues obviamente yo aquí estoy, Selena también, ¿verdad? Así es que igual, siempre va a ser los viernes, ¿verdad? Pero ahorita sí, por ser la primer viernes, me gustaría Jenny y a los que mencioné, ¿verdad? Que no estaban conmigo, para que cualquier cosa, ahí estamos, en sintonía. All right, very good. Ok. Ya casi pasamos la última asistencia, solo terminamos de ver lo que nos corresponde para mañana dejar ya esto listo y seguir con lo de how many, how much. Una pregunta, teacher. Entonces, la tarea que tenemos para ahora no la podríamos hacer hasta mañana, porque según ahí revisando, eso nos toca, how many, how much. No le está escucho. En mute, el micrófono. Como lo apreté, mi cuenta me dio. Sí, de ella. Si gusta, se puede esperar hasta mañana, ¿verdad? Okay. O lo que pasa es que a veces entendemos un poquito, ¿verdad? Antes, o sea, ya ese tema lo podemos un poquito manejar. Si usted quiere, lo puede hacer. Acuérdese de la plataforma o el ejercicio. You can do it today. Y ve cuánto sacó, ¿verdad? Ya mañana con la explicación, usted dice, esa me salió mala, pero ya entendí. Entonces la puede volver, la actualiza, ¿verdad? No hay ningún problema. Okay. All right, so in that way you can do it, all right? Okay. Very good. Okay, entonces aquí, solo que este está como un poquito chiquito. Dios mío, ¿qué hice? Pero se ve. Se veía, un poquito. Sí, a ver. Bueno, igual lo leo yo. Y dice, non-count nouns are not immediately processed by a or an. Los non-count nouns, usted no va a decir one, I have a water, por ejemplo. No le va a poner el a, all right? Porque no se cuenta. Es, pero no le puede poner el a porque el a significa uno. Entonces, es como no puede ser porque es no contable. Entonces, no le pone nada. I have water. Yes, I have love. I have money, ¿ya? Entonces no le pone A, porque el A significa uno, ¿ok? Nunca, never, 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 all right? Los non-count nouns, they are not plural, all right? Usted no dice one loves, two loves, three loves, no puede decir loves, porque estaría tratando de pluralizarlo, y no son plurales, all right? Es nada más como un conjunto, all right? Very good. Veamos acá, lo que les quiero explicar acá es esto. O sea, estos importantes son common nouns de non-count nouns, all right? Cuando hablamos, y aquí la primera es cuando hablamos de grupos o conjuntos, como por ejemplo, fruit, ¿verdad? Equipo, food, equipment, clothing, hablamos de ropa. Usted me dice, yo tengo 5 vestidos, 3 faldas.
8 corbatas. Ah, me desglosa las unidades, pero como conjunto es clothes. All right? Entonces, todo lo que usted lo vea como conjunto, entonces eso es uncountable nouns. All right? Fluids or liquids, en el caso, water, coffee, tea, milk, oil, soup, gasoline, blood, todo eso es líquido, son fluidos, all right? So you cannot count it, all right? Solids, all right? Y ahí es donde empezamos a decir, ¿y será? All right? Porque es diferente al español. Usted dice un pan, dos panes, pasa el señor del pan y se le dice, dime cinco panes, all right? Pero en inglés, el pan no existe como lo conocemos acá, es como un pan, una pedazo de pan. All right, so you can cut it. Ajá, very good. So bread, you can count it. Cheese, you cannot count it. Es como el conjunto también de queso. Usted puede tener una porción de queso y cuenta la porción, pero el queso es queso. Pero hay unos no contables que se vuelven contable y no contable. A veces depende del contexto. All right, ya vamos a ver mañana. Por ejemplo, pastel, pizza. All right, de repente es. Y no hay unas unidades de medida. Sí. Como unas unidades de medida para algunos casos. Ajá. Sí, ajá. En las unidades de medida sí las puedo contar, ¿verdad? All right, okay. Very good. All right, luego hablamos también de cosas gaseosas, ¿no? El oxígeno, el aire. No dice un aire, dos aires, tres aires. No dice un oxígeno, dos oxígenos, nitrógenos, no. All right, abstractions. La belleza, all right, el sueño, patience, todo lo que se refiere a algo abstracto, no, you cannot count it. Languages, we cannot count it. Es como se ve como un grupo, se ve como un conjunto, all right. Algunas materias, digamos, tampoco. Recreations, no dice one soccer, two soccer, three basketballs, all right, so you can't do that as a game. All right, y algunas otras cosas y fenómenos naturales, igual el clima, la humedad, la lluvia, la nieve, el aire, el fuego, you cannot count it. All right, okay. ¿Qué horas son, niños? I need to take attendance, ¿verdad? Ya casi, ya casi. Un minuto y tomo attendance. All right, very good. Aquí, yeah. Yes, 2 minutes. Sugar, a ver, sugar, can we count it or not? No, sure, you cannot count it. It's uncountable, ¿verdad? Uncountable. Rice, el arroz, rice. Uncountable. Very good. Water. No. Uncountable. Milk. Uncountable. All right. We love to read books. Books is countable or uncountable, guys? Countable. Please pass the salt. Uncountable. We need some chairs. Uncountable. Very good. All right. Yes, very good. All right. A ver, rapidito esta. Eggs, countable or uncountable? Countable. Cheese, countable or uncountable or both? Uncountable. Countable. Excellent, guys. Very good. You guys are super good, eh? Dios mío. All right. Sigue impresionante. No me acuerdo. No, mentira. All right. Very good. Preguntas antes de tomar la última asistencia. Del countable y non-countable. Estamos bien hasta ahorita con eso. Yes. All right, entonces, como les decía, mañana seguimos relacionando el tema de countable y uncountable con how much, how many, el a, some, a lot, y todas las otras cuestiones que nos ayudan a unir y saber un poco más del tema. All right, para eso fue la introducción de ahorita y más o menos prepararnos.
mañana la primera, usted sabe que la primera parte de la clase es el repaso del countable, non-countable, ¿verdad? Por si le quedó alguna duda. Hoy piensa en la noche, ¿qué sería, qué otras cosas no son contables? In English, ¿verdad? Porque en español podría ser diferente, all right? Very good. Okay, guys, so I'll take attendance right now. Ya casi, yo sé, yo sé. Very good. A ver, tenemos acá. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Thank you, Mercy. Mercy hoy ha estado bien quiet. ¿Qué le pasa, Mercy? Everything nah, okay, nah. Mercy? All right, okay. Okay. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Ya se fue. Present. Para. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Very good. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Excelente, Juan Carlos. Zulma Margot Flores Olmedo. Mentira, no se ha bañado. Zulmita. Zulmita, diga presente. Present. Thank you, Zulma. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Carlitos. Present. Thank you. Julia Lisette López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Okay. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Maybelline, esa ya dije, ¿verdad? Maybelline, la acabo de repetir dos veces su nombre, perdone. Ana, present por la anterior. Ana Teresa Guzmán, perdone. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. Okay. Compañeros y compañeras, solo recordarles y agradecerles al mismo tiempo por estar conectados y conectadas las dos horas que deben ser todos los días de 5:30 a 7:30. Se les agradece de verdad el apoyo, el compromiso y esperarlos mañana igual con las ganas de siempre de aprender un poquito más, ¿verdad? Y las tareas, si puede adelantarla en el caso de alguno de los ejercicios, si no mañana, ya que ya sepamos bien el tema, para que no tengamos ningún inconveniente con eso, ¿verdad? Así es que los dejo, los se pueden retirar ya, ¿verdad? Los veo mañana. Thank you so much, okay, guys. Have a nice evening. Bye. Thanks, teacher. Bye, bye, bye. Thank you. Marielos.